Es un gusto estar acá en el Liceo de Cerro. Le decía a la directora recién que esto no estaba en los planes, pero con gusto dejarles un saludo. Cuando me enteré que iban a hacer el festejo, enseguida dije, yo no puedo faltar al pueblo que quiero y en el cual pasé los días más felices de mi vida, festejar donde muchos amigos, mucha gente querida se instruyó, se preparó, en este pueblo donde, como relataba recién la docente y la directora, se juntan muchas cosas muy lindas, se junta una historia de generosidad, de gente que pudo dar una mano y que decidió compartir lo que tenía para con sus iguales. Uno va entendiendo que la vida compartida y con generosidad es como vivirla dos veces. Y quien tiene la oportunidad de generar el bien, y en este caso de generar conocimiento y cultura, siempre hay que celebrarlo y festejarlo. Por eso me pareció muy oportuno el reconocimiento a la familia Gallinal. También un pueblo de mucho trabajo, que supo de momentos de mucho auge y supo de los otros. Recuerdo cuando era chico y llegábamos acá con mi viejo en tren y nos íbamos en el taxi de Abel para las casas, y cómo fue evolucionando este pueblo con la modernidad, con el cambio en la producción, y eso obligó también a la gente de la zona a prepararse de forma distinta. Quiero simplemente dejar un mensaje un poco más allá de Cerro y de Florida, más para los chiquilines. Yo creo que estamos viviendo una época impresionante en la humanidad. Creo que es la época de más oportunidades para la humanidad, sea donde sea que uno se críe. Yo creo que la globalización es el gran igualador que tenemos todos en el mundo. De hecho, se está dando y cada vez se va a dar más seguido que cualquier chiquilín en cualquier lugar del mundo pueda vivir con sus afectos, vivir donde se crió, donde tiene su costumbre, trabajando para el resto del mundo. Y eso no es un invento, eso no es un sueño, y eso no es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando hoy. Y por eso cada vez más la educación en su zona, en su pueblo, se hace más importante. En estas generaciones, yo tengo hijos de la edad de los alumnos, yo tengo mellizos de 17 y otro de 15. Y no dejo de asombrarme de lo que son las nuevas generaciones. Y a diferencia nuestra, que ya son más veteranos, son generaciones que van a vivir 4 o 5 vidas. Y eso les abre una enorme posibilidad, pero también la necesidad de estar aggiornándose y preparándose continuamente. Yo no sé si les gusta mucho estudiar o no, me imagino que lo de acá sí, por eso están acá. La parte buena es eso, y la otra parte es que somos ser eternos estudiantes. El mundo cambia tan rápido que el conocimiento se duplica cada 3 años. Fíjense lo que estamos diciendo. Dentro de 3 años, cuando estemos festejando 53 años del liceo, el conocimiento se va a ver duplicado. Y eso nos va a exigir a todos a estar aggiornándonos continuamente, como cuando actualizamos el celular, vamos a tener que bajar actualizaciones personales todo el tiempo. Así que los centros educativos, como bien decías, directora, abiertos a la comunidad, cada vez van a ser más importantes. Porque ya no solo son centros para los alumnos, son centros para los alumnos y centro para la comunidad. Y ese es un desafío enorme en todo el mundo, en Florida y aquí en Cerro Colorado. Felicitaciones para todos.